qué cantidad de vacas, pues en medio está el semental. Nos lo vamos a encontrar ya mismo. Vamos a conocer al semental de repaso. Hay más de 160 vacas aquí. Estas son las vacas de la ganadería de Domínguez Camacho. Y es muy curioso porque hay 160 vacas y un solo toro. Y dice, ¿esto cómo puede ser? Porque es el toro semental de repaso. Es decir, son varios lotes, ya han tenido sus toros y ahora hay un repaso por si alguna vaca se ha quedado vacía, no se ha quedado embarazada, pues el toro, aquí está, fijaos el toro. Es espectacular. Este es el único toro que está con todo el grupo de vacas. Más de 160 animales. Este es el semental de repaso. Es decir, que él va repasando vaca por vaca, una por una, para comprobar cuál es la que está de toro, ¿eh? Cuál es la vaca que está de toro para poderla dejar preñada, ¿eh? Esa es la labor que tiene que desarrollar el semental de repaso, que es fundamental en la ganadería. Tiene una familia muy contrastada, puro marqués de Domé, y es lo que vamos buscando, ¿no? La línea de ese toro es la que predomina en la ganadería, la que queremos que siga predominando en la ganadería. Es un tipo de toro muy aleonado, serio por delante, los cuartos delanteros tienen más desarrollados que los cuartos traseros, toro un poquito cuesta arriba, un toro fino, bajo la aguja, con cabos muy finos. Aquí hay 163 vacas. Esto realmente en invierno son ahí, están hechas, repartidas en cuatro lotes, se tiran desde diciembre hasta junio, y ahora en junio destetamos los becerros que podemos destetar, que ya están más grandes, le quitamos los toros y le quitamos los toros y echamos este un mes para repasar las vacas, las posibles vacas que se hubiesen podido quedar vacías. ¿El toro percibe las vacas que están vacías? Claro, por el olor, claro, sí, si te vas fijando, él va por ahí oliendo vaca por vaca y sabe perfectamente la que está vacía. Bueno, vemos que los potrillos viven con las vacas. Además, los potrillos son los que mandan, los caballos mandan sobre las vacas. Pero ¿qué pasa? Que las vuelven locas. No hay manera de juntarlas a todas porque los potros, fijaos, van corriendo y las espantan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que las vacas han empezado a correr? Los potros han liado guay y las han espantado todas. ¿Quién? Los potros. ¿Los potros? ¿Por qué? Las vacas le dan miedo ver los caballos. Cuando se ponen a correr los y caballos. Y salían los potros a jugar y la han espantado todas. Anda, pues ahora, ¿y ahora qué hacemos para que venga? Bueno, nos vamos a acercar un poco hacia ella, sí. Y yo la voy a llamar y ya vendrán a comer.